Buenas tardes, amigos silvestristas y amigos del YouTube. Pues bueno, pues hoy nos encontramos aquí de nuevo, que os voy a mostrar, como os comenté en el anterior vídeo, que estaba pendiente de comprar las brócolis para sembrarlas. Pues bueno, para que a los pájaros pues no les falte en la temporada de cría. Y ya que he sembrado las brócolis y estoy aquí, porque hasta dentro de un rato no tengo nada que hacer, pues bueno, pues he decidido de perchear por los jilgueritos un rato aquí al sol mientras que me fumo un cigarro y hago tiempo. Siempre estando pendiente de ello para que no me vuelva a pasar lo que me pasó la última vez, que por dejarlo fuera 5 minutos, pues tuve dos o tres bajas. Y eso es lo que no quiero que me ocurra. Entonces los he sacado y estoy aquí con ellos pendientes, siempre alejado para dejarlos cantar, porque si no es para nada. Y bueno, y mirad, chavales, ahí podéis ver que tengo ya todas las brócolis prácticamente sembradas. Como podéis ver, pues bueno, ahora mismo son muy chiquititas. No sé si las veréis o no. Bueno, pues he sembrado unas 20 matas de brócolis. ¿Vale? He sembrado unas 20 matas de brócolis. Algunas las tengo tapadas, por lo que os comenté, que las ratas y las mislas y algunos otros pajarillos y los gorriones, pues me las picoteaban. De momento he podido tapar esas 5 o 6. A ver si me busco unas macetas o me busco algo para que pueda taparlas y no me las coman. Bueno, mirad. He aprovechado también porque cuando he llegado a la cochera, pues tenía en la puerta, mirad cómo vienen ya los rábanos, ¿eh? Mirad los últimos rábanos nuevos que sembramos. Mirad la fuerza que traen todos. A ver si se van poniendo ya buenos. Mirad esto, ya. Ya todos estos de aquí. Estamos hartos de quitarle hojitas para repartirla entre los pájaros míos y los que tiene el socio en su casa. Y bueno, pues mirad, le he echado agua limpia ya también a los pajaritos, como podéis ver. Y también, pues como la otra vez, pues le he echado un poco de rábano en la voladera y otro puñadillo de pipa para que vayan cogiendo las verdonas y las dos jilguerillas un poco de grasa para cuando llegue el tiempo de sacar, pues bueno, pues que animalitos pues estén gordos para tener una buena huevera. Bueno, pues chavales, pues esto es lo que os quería comentar, que ya tengo todas las brócolis sembradas. Ahora esperar que se pongan grandes. Y nada, y como os comenté, saqué los jilgueritos otra vez de jaulón. ¿Vale? Para poderlos perchear, para intentar de grabar algunos que otros vídeos buenos. De momento llevan 2 días en las jaulas, pues prácticamente animalito, pues no. Pues no se le escucha todavía apenas nada. Como los tenía en las jaulas, pasó lo que pasó, los saqué, los eché en el jaulón y los he vuelto a sacar. Mirá, ahí el primero. Ahí el primero parece que estaba haciendo algunas pitadas cuando me ha retirado. A ver, yo creo que cuando lo saque a perchear en el sitio que hay jilguero, mirad, ¿lo escucháis o no? Voy a poner un poquito aquí aplastado, a ver si se le puede escuchar algo mejor.
Ahí va. Ha visto que me he movido un poco y animalito, po. Me voy a poner aquí por detrás del quitaselo. Bueno, pues el animal no tiene ganas de cantar. Ya lo escucharemos cantar y e intentaremos de hacerle unos buenos vídeos a los pájaros que se le acerquen. Bueno, pues chavales, pues que veáis ustedes que ya tengo todas las brócolis sembradas. Los rábanos que sembramos primero. Los rábanos que sembramos último. Que ya vienen todos para afuera, tanto los de un lado como los de otro. Y los rábanos que sembramos a primera hora, que mirad el montón de hojas que tienen ya afuera. Cuando pase un par de días o tres con el agua este que le ha caído, pues se van a poner que va a dar gloria a verlo. Bueno, pues chavales, pues como siempre digo, no me quiero enrollar más. Ah, bueno, os voy a enseñar el mistillo jaspe. Que el mistillo jaspe también lo tengo aquí afuera, porque también lo voy a perchear. ¿Vale? Porque también los quiero perchear con los jilgueros. Mirá, ahí lo tenéis. Pues bueno, pues el mixto jaspe también los quiero empezar a perchear, porque lo he escuchado cantando en el aviario. Y bueno, además de lo que cogió cuando tenía el otro mixto, pues bueno, no ha perdido mucho. Los canarios cantaban jilguero, algunos todavía tocan como jilguero, pero se están tirando ya más para el canario, porque como no tiene nadie que les empuje, pues bueno. Y lo que no quiero es que el mistillo jaspe pues se estropee. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Que lo voy a empezar a mover con los jilgueros. ¿Para qué? Pues para que se ponga fuerte y así lo podáis escuchar. Y opinéis sobre él, a ver qué os parece el artista. Mirad, ahí de fondo se escuchan los jilgueros. No sé si llegaréis a escucharlo o no, pero claro. Muy de fondo se escucha un jilguero cantar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que apenas me ven a mí, pues los animalitos se quedan callados. Entonces lo que voy a tener que hacer es moverlos mucho, como los pardillos. Así los pongo mansito y los pongo buenos. Y a ver si empezamos a escucharle ya algunas carretillas. Bueno, pues chavales, espero que os haya gustado este momento, este ratito, o este momento que yo chao para compartirlo con vosotros y enseñaros la nueva casta de brócoles y a ver la que se salva. Y bueno, y también para que veáis ahí pues lo que estoy empezando a hacer con los jilgueros, empezarlos a mover un poco para que vayan poniéndose un poquito fuerte. Y nada, pues como siempre digo, ya no me enrollo más. Un saludo. Mirad, ahí ha hecho una carretilla. Mirad, ahora parece ser que hay uno que está cantando algo. Muy poquillo, porque estoy aquí todavía. Pues bueno, hasta que no los mueva más, pues animalitos pues no van a cantar. Bueno, pues chavales, pues como siempre digo, ya no me enrollo más. Un saludo y buenas tardes, compañeros.